Hola a todos SpeedCubers, en esta ocasión vamos a hacer una revisión del Weilong GTS2 magnético. Esta es la nueva versión del Weilong GTS2M, Moyu ha sacado un nuevo cubo, así que esperemos que sea bueno. Ojalá que sea bueno, yo espero que sí. Vamos a abrirlo. El GTS2 en su momento fue un cubo excelente, hasta ahora sigue siendo muy bueno. Es por eso que tengo bastantes expectativas de este cubo. En esta ocasión estamos haciendo la revisión del Weilong GTS2 stickerless. Este cubo lo tenemos en dos versiones, en negro y en stickerless. Así que ya saben, muchachos. Primero vamos a ver los accesorios, pero me parece que también viene solamente con un... Bueno, en esta oportunidad viene con un destornillador y su ajuste dual. El ajuste dual respectivo y también el destornillador. También viene con los imanes de repuesto y también viene con las tarjetas clásicas de aquí, Antoine Cantin. Estos son chinos, es el creador de Moyu. Su manual de caja y su manual del cubo. Veremos la caja, también es interesante, es igual a la de un GTS3 o un Weilong GTS3WR. Wow, el giro del de este cubo es muy parecido al GTS3, digo al GTS-WR, es muy rápido, pero tiene la sensación también de un GTS2, es muy rápido el cubo, no tiene piezas internas, la parte de adentro no es primary. Vamos a ver qué tal es el corte de esquinas en este cubo. Seguramente está en 45 grados. No corta en 45 grados, un poquito menos y sí corta. Sí, un poquito menos y corta. Tiene suficiente corte como para que sea un cubo muy rápido. Así que no hay que quejarnos de este cubo. Yo no les recomiendo desajustarlo porque ya está muy rápido el cubo. A menos que te gusten los cubos extremadamente rápidos. Los imanes hacen su trabajo bien. Es muy estable el cubo aparte de ser rápido. Los colores son los típicos de Moyu, me parece. Han cambiado un poco en el rojo. No. En el naranja, me parece que han cambiado un poco. Los imanes me parecen un poco débiles. Esto es porque el cubo es muy rápido, ¿no? Es por eso que saco esa conclusión. Este cubo es muy similar al Weilong GTS3, obvio es magnético. Este cubo es muy parecido al GTS3, ya que es muy rápido. Ahorita se podrán dar cuenta, voy a hacerle un U2, bueno, voy a hacer un U nada más con un solo dedo. Y se hace dos giros, ya se dan cuenta que es muy rápido, ahí ven. Así que tienen que ser expertos en controlar el cubo para que puedan girarlo sin problemas. En todo caso, ustedes pueden ajustar un poco el cubo con las herramientas que les vienen. Así ya no tienen tanto problema. Pero si lo sabes controlar, excelente. Por mi parte yo no puedo controlarlo tanto. En algunos giros se me va. Pero la mayor parte del tiempo lo puedo hacer. Bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les estoy dejando dos videos por aquí. Si les ha gustado el video, denle like, coméntenlo, compártanlo con sus amigos, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video.